En primer lugar, terminar de organizar algunas cosas de plano familiar, porque con mi familia los últimos 3 años, desde que se empezó a abrir todo un poco en la pandemia, estuvimos viajando mucho y verdaderamente tenemos que terminar de organizar algunas cosas para poder sentir que tenemos un funcionamiento que le queda cómodo a todas las partes, sobre todo a nuestra hija mayor que está en el secundario. Y en definitiva es acompañar un poco más a mi familia un par de meses. Por otra parte, yo empecé a diversificar un poco mis actividades, y además de la música estoy produciendo teatro para el Teatro Tronador de Mar del Plata, que es que pertenece a nuestra productora Plan Divino. También estoy produciendo música de artistas nuevos. Y por otra parte, que nada que ver, empezamos a hacer una plantación de árboles de pecan ahí en Mercedes. Estoy aprendiendo mucho, es una materia que me interesa mucho, pero de la que no tengo absoluta idea. Y de la mano de Fernando, que es nuestro ingeniero agrónomo que lleva adelante todo el proyecto de campo de Plan Divino, estoy aprendiendo mucho y me interesa, quiero invertir tiempo en eso también, porque considero que también es una huella importante que puedo dejar para mis hijos. Voy a seguir produciendo música, tengo muchas cosas que pensar dentro de la música, tengo mucho que pensar respecto de cómo voy a seguir en mi camino. Después de todo, ya son 30 años de hacer música, entonces considero que me queda mucho por aprender, y eso quiere decir que me queda mucho por andar, si Dios lo permite. Entonces no quisiera seguir repitiéndome, ni quisiera seguir en automático, quiero seguir aprendiendo y descubriendo cosas, y para eso a veces hay que saber parar la pelota y ver de qué forma seguir adelante. Así que van a ser unos meses de reflexión. Voy a estar trabajando en algunos proyectos nuevos también. Bueno, trabajo no me falta, gracias a Dios, creatividad tampoco. Lo que me falta a veces es tiempo, y por eso necesito parar para reorganizar un poquito y poder dedicarle el tiempo y la energía necesaria a todas las cosas que vivo. Me pasa con este festival lo que me pasa con algunos festivales más, que son festivales que de alguna manera crecieron conmigo y yo crecí con ellos. En definitiva, son 20 años, ¿verdad? El año que viene son 20 años. Yo hace 30 que hago música, pero hace unos por lo menos 20 o 25 que verdaderamente recorro todo el país haciendo giras y todo esto. Entonces uno siente un orgullo muy especial, porque al final uno puede subir al escenario y sentir que creció mucho gracias al público que está ahí acompañándolo, pero también mira alrededor y ve las estructuras cada vez más grandes. Esta noche, como decían, tenemos la convocatoria más grande de estos 20 años, pero a ver, a mí me toca estar en el escenario esta noche de esta convocatoria histórica, pero de todos modos creo que mi presencia pudo haber ayudado en la convocatoria, pero mucho tiene que ver el crecimiento de la fiesta en sí mismo. Y me pone muy contento, insisto, uno siente un orgullo especial por esas fiestas que vio crecer o que vio nacer, y que también vio crecer como lo vieron crecer a uno mismo. La música es un camino hermoso para recorrer. Merece la misma cantidad de respeto, de trabajo y de dedicación que cualquier otra profesión o cualquier otro oficio o cualquier otro modo de vida, porque al final también la música puede ser un lindo modo, una linda forma de vida, más allá de ser un trabajo y más allá de ser una profesión. Les puedo asegurar eso. Luego, aconsejar, no sé si es algo que me sienta muy bien.